Toma tu papaya Neus, es la más rica. Toma tu papaya Neus, la más sabrosa, es de la cascada, orgullosamente boliviana. La papaya más sabrosa tiene todo el sabor de Neus. Papaya Neus es de la cascada, orgullosamente boliviana. Audioprótesis Bolivia SRL es representante oficial en Bolivia de la marca alemana Rexton. Desde el año 2011 contamos con servicios de diagnóstico audiológico, adaptación de soluciones auditivas computarizadas a medida. Ofrecemos diferentes tipos de audífonos intracanales, retroauriculares en diferentes tamaños, colores, tecnología de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Atendemos de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 15 a 19 horas. Nos encontramos en la avenida 20 de octubre, edificio Manantial, piso 1, oficina número 6, esquina Fernando Guachalla, en Sopocachi. Teléfonos 241-9133, celular 791-01-333. Visita además nuestra página web www.audioprótesisbolivia.com y en el Facebook como Audioprótesis Bolivia. MediHealth Bolivia, somos una clínica que te ayuda a mejorar y estimular tu organismo con oxigenación hiperbárica. Buscamos mantener tu salud y calidad de vida con oxigenación hiperbárica. Nos encontramos en la avenida Sánchez Lima, 2326, edificio Valentina, planta baja, oficina de Sopocachi. Los teléfonos para que usted se contacte, el 241-0108 y el celular 777-47-148. MediHealth Bolivia. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin. Contamos con las atenciones en las especialidades de medicina interna, ginecología, pediatría, cardiología, terapia intensiva, entre otras especialidades. Nos encontramos en la calle Constantino de Medina, cerca de la plaza Juana Zurduy de Padilla. Teléfonos 281-1744, 281-2439. Búscala en todas sus presentaciones. Toma tu papaya Neus, es la más rica. Toma tu papaya Neus, la más sabrosa. Papaya Neus es de la cascada, orgullosamente boliviana. Toma tu papaya Neus. Si tienes problemas auditivos, podemos ayudarte. Audioprótesis Bolivia SRL, Centro Auditivo Digital. Contamos con equipos de evaluación de primera, aplicaciones, audífonos y servicios garantizados. Estamos en la avenida 20 de octubre, 2223, edificio Manantial, piso 1, oficina 6. Teléfono 241-9133 y 791-01-333. Centro Auditivo Digital. Audioprótesis Bolivia SRL, espera por usted. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. MediHealth Bolivia, cámara hiperbárica y ozonoterapia, cosmética dental, rejuvenecimiento facial, Dermapen y Dermafiler y plasma rico en plaquetas. Visítanos en Avenida Sánchez Lima, 2326, edificio Valentina, planta baja, Sopocachi. Informes al 241-0108 o al WhatsApp 777-47148. MediHealth Bolivia, buscamos mantener tu salud y calidad de vida con oxigenación hiperbárica.
Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de Unidad de Terapia Intensiva, Medicina General, Cirugía General y Laparoscópica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia, Odontología Integral y demás especialidades, Ecografía, Rayos X, Farmacia y Laboratorio las 24 horas. Dirección: Calle Constantino de Medina, número 250, Zona Villa Dolores, El Alto. Tu papaya Neus es la más rica. Toma tu papaya Neus, la más sabrosa, es de La Cascada, orgullosamente boliviana. La papaya más sabrosa tiene todo el sabor de Neus. Papaya Neus es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Audioprótesis Bolivia SRL es representante oficial en Bolivia de la marca alemana Rexton. Desde el año 2011 contamos con servicios de diagnóstico audiológico, adaptación de soluciones auditivas computarizadas a medida. Ofrecemos diferentes tipos de audífonos intracanales, retroauriculares en diferentes tamaños, colores, tecnología de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Atendemos de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 15 a 19 horas. Nos encontramos en la avenida 20 de octubre, edificio Manantial, piso 1, oficina número 6, esquina Fernando Guachalla, en Sopocachi. Teléfonos 241-9133, celular 791-01-333. Visita además nuestra página web www.audioprótesisbolivia.com y en el Facebook como Audioprótesis Bolivia. MediHealth Bolivia, somos una clínica que te ayuda a mejorar y estimular tu organismo con oxigenación hiperbárica. Buscamos mantener tu salud y calidad de vida con oxigenación hiperbárica. Nos encontramos en la avenida Sánchez Lima, 2326, edificio Valentina, planta baja, oficina de Sopocachi. Los teléfonos para que usted se contacte, el 241-0108 y el celular 777-47-148. MediHealth Bolivia. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin. Contamos con las atenciones en las especialidades de medicina interna, ginecología, pediatría, cardiología, terapia intensiva, entre otras especialidades. Nos encontramos en la calle Constantino de Medina, cerca de la plaza Juana Zurduy de Padilla. Teléfonos 281-1744, 281-2439. Muy buenas noches, queridos televidentes, estamos ya en sus hogares, 7:10 de la noche, 19:10, y pues estamos otro día más con ustedes, ya mes de marzo, imagínense, el tercer mes del año, se nos está yendo otra vez volando el año, y esperemos realmente con algo que queremos llevar a ustedes, que es información, prevención y conocimientos. Hoy día vamos a estar con temas de actualidad, vamos a hablar de lo que es el cáncer de hueso, vamos a hablar hoy día con la doctora Elena Morillas, que ya está con nosotros, pero antes le voy a dar la bienvenida a quien está ya y es parte del programa, el doctor Ariel Velar. Arielito, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos otra vez al programa, el programa 812 ya de Doctor TV. Y siempre compartiendo todo nuestro entusiasmo por la salud desde aquí hasta sus hogares. Y pues hoy tenemos a una invitada espectacular, la doctora Elena Morillas. Ella es oncóloga clínica que nos va a hablar sobre el cáncer de hueso. No olvidemos que hoy día es el Día Internacional de la Obesidad. Y la obesidad también es un factor de riesgo para generar cáncer. Y vamos a hablar de cáncer de hueso esta vez con la doctora Morillas. Bueno, como hemos dicho, Arielito, ahora el saludo tiene que ser ya no de mano a mano, sino vamos a ir saludándonos de esa manera, ¿sí? El piecito. O el piecito, como dice la doctora. ¿Qué te parece? La voy a saludar a la doctora Elena Morillas, está ya con nosotros. Doctora, buenas noches, un gusto tenerla acá. Esto es algo que tenemos que enseñar a toda la población. Doctor, buenas noches. A que estemos bien prevenidos, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sí?
Así. Ya no nos damos la mano. Un gusto tenerla, doctora. Pues hoy día un tema importante que es el cáncer de hueso. A ver, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se puede dar cuenta a la gente que está con esta enfermedad? Bueno, primeramente muchas gracias a Doctor TV y también a todos los teleoyentes. El cáncer óseo en realidad es una transformación de las células normales en el hueso que van llegando a ser diferentes tipos de células, se van transformando y van llegando a ser el cáncer. Hay tumores dentro de los tumores óseos que son tumores benignos y tumores malignos. Dentro de los tumores benignos, pues tenemos muchas clasificaciones. El cáncer generalmente puede presentarse y por la transformación rápida y a veces porque subestimamos un golpecito o porque subestimamos de repente que ha aparecido de repente una bolita en la región del brazo o en la región de la pierna y pensamos que eso va a pasar y vamos dejando hasta que empieza a crecer. Dentro de los tumores óseos hay diferentes tipos de estos, de los cuales unos afectan ya, la estructura ósea del hueso, otros afectan la parte de todo lo que es los cartílagos y otros afectan incluso los vasos, ¿no? Los tumores óseos se diferencian de los tumores óseos malignos, estamos hablando de cáncer, que se diferencian en realidad de los tumores benignos porque estos van creciendo, pero a la vez que crecen van diseminándose y van dando diferentes metástasis, que es la diseminación de esta enfermedad. Antes de llegar a este tema, doctora Morillas, a ver, siempre tiene que haber un tumor, siempre tiene que haber la presencia de una deformación del hueso. Okay. ¿Y eso a partir de qué edad puede venir? O sea, ¿es más propenso en los niños? ¿No tiene edad? ¿Es más propenso en las mujeres? ¿No tiene sexo? ¿Cómo es esto? Es una buena pregunta, doctor. Primeramente hablaremos de... Generalmente se presenta en las personas de... Pueden ser... Hay un grupo que se presenta en los niños hasta los 20 años, que estos son los tumores de hueso, que son los sarcomas, los de Ewing, y los osteosarcomas y los condromas en tercer lugar. Esto estamos hablando de todo tumor ya maligno. Los tumores que se presentan en pacientes mayores con un pico a los 50 años aproximadamente generalmente actúa a nivel del hueso, que es el osteosarcoma, luego los sarcomas de Ewing también en menor edad y también los condrosarcomas. También hay tumores de hueso que pueden presentarse a partir de los 50 para arriba, esos son ya los que son más agresivos y a veces no los diagnosticamos a tiempo porque no dan síntomas, sino cuando empieza a crecer el tumor. Como es un cáncer, es un cáncer agresivo, no es un cáncer agresivo, si se lo detecta tempranamente, ¿tiene curación, no tiene curación o directamente el pronóstico es reservado? Todo cáncer, quiero que sepan también los teleoyentes, tiene curación siempre y cuando se detecte tempranamente. Si bien es un cáncer agresivo y más bien tenemos un porcentaje de incidencia en Bolivia de 0,05%, pero existen los pacientes, necesariamente tenemos que hacer un buen despistaje y lo importante, un buen diagnóstico a tiempo, porque sí podemos curarlo. Pero cuando nos llegan los pacientes en un estadio que ya está avanzado o que ya está con metástasis, pues el pronóstico solamente es para tratamiento de calidad de vida. ¿Tienes alguna pregunta, Ariel? Sí, doctora, ayúdeme. Para sospechar de un caso de cáncer de hueso, de una neoformación en el hueso, es, por ejemplo, las fracturas con golpes ligeros, ¿no? Entre otras cosas, ¿qué se puede sospechar para tener? En realidad los síntomas justo de los tumores óseos no son bien inespecíficos, no son así tan importantes, sino tan patognomónicos que llamamos nosotros, no son tan representativos como el cáncer de mama, que una aparición en una bolita, etcétera, etcétera. Pero en estos tumores no da síntomas, a no ser que empiece ya la deformidad del miembro, sobre todo los miembros superiores y los miembros inferiores, y también haya un edema, un hinchazón en el lugar, pero eso tampoco es
de solamente el cáncer. Eso puede ser por un golpe, por un esguince. Por eso es bueno acudir, en este caso estamos hablando de huesos, acudir tempranamente al traumatólogo en este caso, para que nos haga con una simple radiografía, nos van a decir si ese hueso está deformado, si ese hueso está invadido por el cáncer. Ahora, su pregunta, doctor, en cuanto a las fracturas patológicas, definitivamente a veces no sabemos ni qué ha aparecido el cáncer y con un simple golpe o algo empieza una fractura. Y esa fractura no es normal. ¿Por qué? Porque era solamente un simple golpe o una simple torcedura del miembro inferior o del miembro superior. ¿Y por qué se debe a eso? Porque ese hueso ya está mal formado, ese hueso ya está invadido por las células tumorales y definitivamente es un hueso que nosotros llamamos como una galleta de agua, porque es muy friable. Entonces, por eso se producen las fracturas patológicas. Tampoco debemos olvidar que a veces también detectamos tumores de hueso, pero no son primarios del hueso, son las metástasis óseas de otro primario que puede ser, por ejemplo, un cáncer de pulmón que ha dado metástasis en el hueso. También puede ser un cáncer de próstata o un cáncer de mama que ha dado tumor en el hueso, pero eso no es el primario, eso son las metástasis de otra enfermedad. Bueno, estamos hablando, queridos televidentes, de lo que es cáncer de hueso. Vamos a habilitar la línea telefónica en 244-3413 para que ustedes puedan hacer las preguntas. Estamos con la especialista, la doctora Elena Morillas, especialista en lo que es cáncer y estamos hablando justamente de los temas. Está abierta la línea telefónica para que ustedes puedan hacer las consultas necesarias y podamos salir de las dudas. ¿Cuál es, se puede decir que para diagnosticar un tumor óseo, no sé si es el gold standard decir, es la radiografía? Exactamente. Una radiografía simple, no podemos irnos a lo último porque hay que descartar que pueda ser otra cosa, un simple golpe, un esguince. Para eso es necesario, es algo mucho más específico. Es un tumor óseo, tiene que ser visto por el traumatólogo. El traumatólogo nos indicará una simple radiografía del lugar afectado o del miembro afectado y ahí se decidirá si es un tumor primario, que se tiene que hacer una biopsia o cosas más específicas del cáncer, ¿no? Tenemos una llamada telefónica, está la señora Elisa Fernández desde Villa Fátima. Buenas noches, señora Elisa. ¿Doctor? Sí. Doctor Lasmea, buenas noches. En primer lugar, yo les felicito porque siempre usted está luchando por la salud. Y en este momento, ahora quiero hacerle la pregunta sobre el cáncer. Mire, yo tengo, por ejemplo, osteoporosis y osteopenia. En esas personas sería, ¿es más fácil que le dé el cáncer o no? Eso quiero saber. Gracias, gracias doña Lisa por el concepto, muy, muy agradecido y vamos a seguir siempre exigiendo lo que es salud para el país. ¿La osteoporosis es diferente o si es un factor que puede llevar a lo que es el cáncer? Muchas gracias a la teleoyente por su llamada y por importarle lo que es también prevención. En realidad la osteoporosis y la osteopenia es otra sintomatología, es más que todo una descalcificación a nivel del hueso dado por la edad, por hormonas y nosotros necesitamos nuestros controles hacerlo generalmente con el endocrinólogo o con el ginecólogo. Generalmente con una osteoporosis no nos puede dar cáncer, o sea, es totalmente diferente. Entonces ya está ahí la respuesta, sí tiene que hacer un tratamiento, generalmente la osteoporosis viene después de la menopausia y ahí es donde la persona tiene que comenzar a consumir calcio, tiene que comenzar a consumir lo que es el alendronato para que pueda captar bien el calcio y por eso es que el médico pues le da estos tratamientos a las personas ya que han pasado la menopausia. Ariel. Sí, doctora, bueno, con relación a la pregunta de la televidente, ¿hay enfermedades que nos vuelvan vulnerables al cáncer de hueso? Es una buena pregunta. En realidad la descalcificación no tiene nada que ver con la parte de un cáncer. El factor predisponente en este tipo de cáncer es casi desconocido, pero sí se sabe
que es también por algunas mutaciones a nivel genético de las personas. Cada persona tiene genes diferentes, entonces tendríamos que hacer toda una batería genética para ver realmente si hay alguna mutación que pueda activar esta enfermedad. Pero en realidad los factores predisponentes como tal, como una patología aparte, no. Sí hay ciertos síndromes que pueden aparecer, pero generalmente son síndromes familiares, pero también con todo lo que es la parte genética, ¿no? Bueno, entonces ahí está la respuesta. La verdad es algo interesante, ¿no? Porque uno piensa que pues esto puede causar el cáncer. ¿Cuáles son algunos factores predisponentes, doctora, para el cáncer de hueso? ¿Hay factores predisponentes? No, justamente como decía hace un momento, no hay factores predisponentes. Es uno de los cánceres que no sabemos los factores que lo producen. Definitivamente no podemos decir que los más expuestos son los deportistas, ni mucho menos, pero a veces también aparece en gente que hace deporte, pero es más que todo factores genéticos predisponentes, pero de la inmunidad y de la genética de cada persona. Ariel. Nos llama Celia Flores desde la ciudad del Alto. Buenas noches. Buenas noches, señora Celia. Hola. Su pregunta. Hola, buenas noches. Primeramente, quiero felicitarles por el programa que llevan adelante. Yo les digo que sigan adelante, muchas felicidades, que Dios les bendiga. Quería hacer una consulta a la doctora. Y bueno, sabe que hace 5 años me lastimé mi tobillo. Cuando, digamos, está en un lugar de frío, digamos, siento el dolor de los huesos. Yo quisiera preguntarle a la doctora, ¿puedo hacer una? No sé cómo podría hacerlo, doctora, por favor, una consulta, por favor, doctora. Gracias, que sigan adelante, Dios les bendiga. Doctora. Muy bien, la señora que acaba de llamar, primeramente felicitarla porque se nota que ve el programa de Doctor TV y prevención, siempre digo, es sinónimo de curación, así que felicidades también porque tenemos que tener el mensaje de prevención, todos, no solo los médicos, ¿no? Nosotros podemos verla por el interés y demás, como yo trabajo en el Centro de Enfermedades Neoplásicas Oncovida, lo podemos ver como una detección y diagnóstico, que hacemos la consulta preventiva para que traiga sus radiografías, poder observar todo eso y ya coordina todo internamente con el programa para que la podamos ver con un porcentaje bastante bajo, porque a los pacientes de consulta preventiva definitivamente también los apoyamos en eso, ¿no? Doctora, perdón, en la imagen estábamos viendo una radiografía que nos mostraba precisamente un cáncer de hueso, ¿no? En el que se ve que el cáncer lo que está haciendo es como devorar la estructura del hueso. Entonces, esta es la radiografía para hacer el diagnóstico. No hay otra forma de decir que yo tengo cáncer de hueso. En realidad, doctor, es lo primero que se tiene que sacar a un paciente para descartar si hay algo aparte de repente un dolor o un aumento de volumen, porque generalmente por eso, o una impotencia funcional, que podamos mover el miembro superior o inferior, dependiendo del caso. En realidad es el primer paso, no sabemos que hay escaleras para poder llegar a un buen diagnóstico. Si realmente en esa radiografía encontramos algo como aparentemente se ve en la imagen, que es una lesión osteoblástica o osteoclástica que está en realidad penetrando incluso hasta la médula ósea del hueso, entonces tenemos que ver, ahí ya dirá el experto que es en huesos, que es el traumatólogo, y ya le sacará una resonancia magnética que es mucho más específica para lo que es huesos y músculo. Aparte también tendremos que sacar laboratorios y marcadores tumorales y de acuerdo a eso él procederá a hacer una biopsia de la zona afectada. Y con la biopsia, pues si se confirma un diagnóstico de un tumor de hueso que es cáncer, porque puede haber, había dicho al principio, un tumor óseo benigno, que también hay bastantes, entonces si confirma algo que es oncológico, pues nos los derivará en forma multidisciplinaria a nosotros los oncólogos, ¿no? Bueno, entonces ya lo saben, queridos televidentes, estamos justamente tocando este tema porque queremos que usted haga prevención, ya lo ha podido observar. Ya ha podido escuchar de la doctora Elena Morillas, el cáncer de hueso es un
tipo de cáncer que aparece de forma espontánea, digamos así, y que pues lastimosamente a veces no nos damos cuenta de el grado de agresividad que puede tener este cáncer. Pueden hacer sus llamadas telefónicas, sus consultas. A la señora que nos ha llamado, a la señora Flores, puede colgar el teléfono porque está todavía en línea y no está entrando las llamadas, por favor. Para que ustedes puedan hacer las consultas en todo lo que es este tema, ya para ir viendo todo lo que es el tratamiento que nos interesa, doctora, el tratamiento está en extirpar el tumor, hacer la quimioterapia. ¿Cuál es el tratamiento que se debe hacer en este tipo de cáncer? Es una buena pregunta, doctor. Cuando nosotros ya estamos con el diagnóstico, ya el traumatólogo hizo el diagnóstico de la biopsia y el patólogo ya le entregó con el resultado, pues sí, podría ser un osteosarcoma propio del hueso, uno propio del cartílago, que puede ser un condrosarcoma, o un sarcoma de Ewing, una variedad de osteosarcoma de hueso, o también puede ser un hemangiopericitoma relacionado con el mismo cáncer del tumor de hueso, relacionado también con el paquete vasculo nervioso y vascular. Cuando tenemos ese diagnóstico, el tratamiento, y como tiene que ser en todo, es un comité de tumores reunidos en forma multidisciplinaria, el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, en este caso el radiooncólogo también, y como sabemos que el cáncer puede atacar cualquier parte de nuestro organismo, estamos hablando de la parte ósea que es huesos, tiene que estar también en el comité de tumores el traumatólogo. De esa forma nosotros tenemos que darle una respuesta de acuerdo a dónde más se haya localizado, o sea, otros estudios de extensión más, no solo hay que ver el hueso. Si esto se confirma que es cáncer, habrá que pedir una tomografía también de pulmones, porque a veces también estas enfermedades, como son los sarcomas de hueso, atacan también y metastizan y viajan por la sangre al pulmón. Pueden viajar también a nivel del sistema nervioso central. También pueden atacar por contigüidad otras partes también del hueso. Entonces hay que ver dónde está localizado y de acuerdo al estadio clínico se verá. Si es localmente avanzado, se verá la posibilidad de una cirugía oncológica. Si ya no ya está avanzado, se dará un tratamiento sistémico con quimioterapia y terapia biológica y de repente también radiación. Todo depende de cómo está localizado, de la variedad y demás, ¿no? Nos llama la señora Eva Cordero desde Miraflores. Adelante, señora Eva. Buenas noches, doctor. ¿Qué es? He tenido un golpe en la mejilla hace un año, pero por la influencia del golpe que tuve fuerte me salió una bolita en la rodilla. Fui al médico y me sacaron una radiografía, pero me dijo que no tengo ningún peligro, no sé cómo me puedo morir. Bueno, una consulta, señora Eva. Como es ya mucho tiempo, ¿ha crecido esa bolita? ¿Ha tenido alguna deformación? ¿Ha salido algún líquido? ¿Ha podido tener alguna modificación en todo este tiempo o se ha conservado de esa manera? No se ha conservado del mismo tamaño. Ya, eso es bueno saberlo, porque generalmente cuando hay una deformación, pues esta deformación no se va a quedar ahí. Y en un tiempo prudente, estamos hablando de 3-6 meses, hay el aspecto de lo que se refiere a la transformación. ¿Qué le podemos más aconsejar, doctor? En realidad es una pregunta que a veces decimos, ¿qué más si sigue ahí la bolita? Es lo muy importante lo que preguntó el doctor Larrea, diciendo cómo está en este momento la bolita o la tumoración. Si esta no ha crecido y su médico tratante le ha dicho que no es nada y demás, pues es una buena evolución. Más parece un tumor benigno, puede ser también una inflamación del mismo cartílago si es en la rodilla, meniscos, eso ya le tiene que decir específicamente el especialista en huesos. Pero si no ha sospechado el médico de algo que sea para la parte oncológica, pues es una buena señal que de repente es algo que ya lo tiene que ver propiamente el especialista en traumatología. Bueno, doctora, yo quiero irle agradeciendo. Vamos a hacer la despedida con esto, que la gente no se nos olvide lo que tiene que hacer en relación a la prevención, ¿no es cierto? ¿Dónde queda Oncovida? A ver, vamos a recordar dónde está el centro que usted dirige. Bueno, Oncovida queda en Miraflores, en la avenida Carrasco, 1440, entre Butch y Cuba.
Solamente, doctor, para finalizar, de repente nos va a tener muy pronto porque estamos, usted habíamos hablado mucho de prevención, estamos empezando, vamos a realizar a fin de mes un evento que obviamente con el auspicio siempre y con el apoyo del Colegio Médico para hablar sobre en este momento esta pandemia que nos puede en cualquier momento venir acá a Bolivia y tenemos que estar preparados, que es el coronavirus, para pacientes inmunodeprimidos, para todos los pacientes con enfermedades de cáncer y también para el público en general. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos cuidarnos? Y van a estar especialistas también. Y el costo es gratuito, la entrada es libre y pronto ya les tendremos noticias para saber dónde es. Esa es una buena noticia, ya lo saben, estaremos ya preparando esto para todos los pacientes inmunodeprimidos. Doctora, llévese este obsequio del programa. Muchas gracias, doctor, como siempre. Véngalo. Gracias. Y estemos siempre en contacto para que la gente sea la beneficiada. Vámonos a un corte y luego estaremos hablando de otro tema importante como es la diabetes. Realmente la diabetes está aumentando en nuestro país y estaremos también con alguien que nos va a hablar de diabetes. Vamos al corte. Búscala en todas sus presentaciones. Toma tu papaya Neus, es la más rica. Toma tu papaya Neus, la más sabrosa. Papaya Neus es de la cascada, orgullosamente boliviana. Toma tu papaya Neus. Si tienes problemas auditivos, podemos ayudarte. Audioprótesis Bolivia SRL, Centro Auditivo Digital. Contamos con equipos de evaluación de primera, aplicaciones, audífonos y servicios garantizados. Estamos en la avenida 20 de octubre 2223, edificio Manantial, piso 1, oficina 6. Teléfono 241-9133 y 791-01-333. Centro Auditivo Digital. Audioprótesis Bolivia SRL. Espera por usted. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. MediHealth Bolivia, cámara hiperbárica y ozonoterapia, cosmética dental, rejuvenecimiento facial, Dermapen y Dermafiler y plasma rico en plaquetas. Visítanos en Avenida Sánchez Lima, 2326, edificio Valentina, planta baja, Sopocachi. Informes al 241-0108 o al WhatsApp 777-47148. MediHealth Bolivia, buscamos mantener tu salud y calidad de vida con oxigenación hiperbárica. Toma tu papaya Neus, es la más rica. Toma tu papaya Neus, la más sabrosa, es de la cascada, orgullosamente boliviana. La papaya más sabrosa tiene todo el sabor de Neus. Papaya Neus es de la cascada, orgullosamente boliviana. Audioprótesis Bolivia SRL es representante oficial en Bolivia de la marca alemana Rexton. Desde el año 2011 contamos con servicios de diagnóstico audiológico, adaptación de soluciones auditivas computarizadas a medida. Ofrecemos diferentes tipos de audífonos intracanales, retroauriculares en diferentes tamaños, colores, tecnología de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Atendemos de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 15 a 19 horas. Nos encontramos en la avenida 20 de octubre, edificio Manantial, piso 1, oficina número 6, esquina Fernando Guachalla, en Sopocachi. Teléfonos 241-9133, celular 791-01-333. Visita además nuestra página web
www.audioprótesisbolivia.com y en el Facebook como Audioprótesis Bolivia. MediHealth Bolivia, somos una clínica que te ayuda a mejorar y estimular tu organismo con oxigenación hiperbárica. Buscamos mantener tu salud y calidad de vida con oxigenación hiperbárica. Nos encontramos en la avenida Sánchez Lima, 2326, edificio Valentina, planta baja, oficina de Sopocachi. Los teléfonos para que usted se contacte, el 241-0108 y el celular 777-47-148. MediHealth Bolivia. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una patología que afecta a gran porcentaje de la población aquí en Bolivia y en el mundo. Y junto con la obesidad está también la diabetes que conlleva enfermedades de riñón, en el ojo y en casi todos los órganos del cuerpo. Entre las medidas que uno puede utilizar para prevenir la diabetes es entre las más importantes, ¿no?, el consumo de bebidas altamente azucaradas y además la lactancia materna exclusiva a los 6 meses. Para hablarnos sobre una de las complicaciones de la diabetes, estamos con el doctor Marco Barrera Rada, que él es diabetólogo y nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Vamos Buenas a hacer un poquito de lo que es la prevención. Muchas gracias. Para que estemos. Esto es algo que ya tiene que ser constante, de rutina en todo lo que son los colegios. Por favor, pedimos a todos los directores de establecimientos educativos tener en el establecimiento jaboncillo, tener un buen lavamanos y pues comenzar a educar a nuestros hijos desde el colegio. El alcohol en gel en los cursos para que siempre estén protegidos nuestros niños. A ver, doctor, vamos a hablar de lo que es diabetes y lo que decía el doctor Ariel es cierto. ¿Cómo sé que tengo diabetes? Estoy sano y mañana ya aparezco con diabetes. Justamente la diabetes está dentro de las que se conoce como enfermedades silenciosas, ¿no? Lamentablemente, si bien tiene síntomas como la sed excesiva, pérdida de peso, aumento en la frecuencia urinaria y demás, muchas veces es de manera solapada que pasan estos síntomas, ¿no? Y lo ideal es que ese paciente pueda hacerse un examen de glucemia, se llama, ¿no? Glucosa en sangre. Entonces, más que todo, nos debemos abocarnos a los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo tengo para tener o no diabetes? Si tengo familiares de primer grado que tienen esta enfermedad, entonces estaré atento a tener los síntomas y hacerme el examen. Si estoy gordito, ¿no?, si estoy con sobrepeso u obesidad, también no nos olvidemos que esta enfermedad, la obesidad, es la madre de muchas enfermedades crónicas en general, hasta de varios tipos de cáncer. Por otro lado, si soy sedentario, si me alimento mal, ¿no?, la famosa comida chatarra y demás, estoy en mayor riesgo de tener diabetes. Y ya con todo esto, nosotros armaremos una historia clínica donde vamos a tener en cuenta los síntomas y también el nivel de la glucosa en ese paciente. A ver, para que la gente ya está habilitada la línea telefónica, vamos a hacer una conversación con ustedes también, porque este tema es constante, este tema está incrementándose en el país y lo que queremos hacer es que usted pregunte, usted llame por teléfono, haga su pregunta. Acá estamos con el doctor que está en lo que es experto en la parte de diabetes. A ver, doctor Barrera, primero hemos dicho, hay 3 P's que uno va a tener mucha sed, uno va a tener mucha hambre, uno va a tener muchas ganas de hacer pis o de orinar y por lo tanto ahí estamos ya con algo que nos tiene que llamar la atención. Nos tiene que llamar la atención el hecho de que de estar gorditos estemos comenzando a disminuir de peso y es algo que hay desgano, generalmente estoy cansado, todo el rato ando cansado y todo el rato comiendo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con estos pacientes que sufren de estrés, por ejemplo? Porque uno de los desencadenantes que estamos haciendo algún estudio en el lugar de trabajo es el estrés que desencadena que aparezca la enfermedad. Por eso dicen, doctor, estaba bien, ha fallecido un familiar y a partir de ahí he comenzado con la diabetes. Sí, es muy común ver este tema del estrés, ¿no? En las consultas escuchamos eso, bueno, me botaron del trabajo y desde entonces estoy tomando mucho líquido, orino a cada rato y demás, pierdo peso, etcétera, etcétera. Ha fallecido un familiar y estoy con estos síntomas, ¿no? No nos olvidemos que el estrés, ¿no?,
justamente desencadenan las hormonas del estrés, valga la redundancia. Estas hormonas del estrés son hormonas antiinsulina, es decir, que nos elevan el azúcar. El cortisol, hormona del crecimiento, adrenalina, noradrenalina, son hormonas que van a elevar la glucosa dentro de del organismo, y la única que tenemos para bajarla es la insulina. Entonces, cuando existe ese desbalance en ese paciente, empieza a desarrollarse la resistencia a la insulina y la posterior diabetes tipo 2 en este caso. Desde Miraflores nos llama Elizabeth Trigo. Adelante. Bajen el volumen a su televisión y nos da la pregunta. Ahora sí. Para que no acople, señora Elizabeth, bájele y desaparece un poquito de la televisión para que podamos escucharlo. Hola. Le escuchamos, señora Elizabeth. Adelante. ¿Cómo está, doctor? No sé saludarlo. Un favorcito. Mira, mi papá no sabemos que si tiene diabetes. ¿Cómo podemos saber? Porque de por sí le ha bajado, de por sí le ha venido un dolor en la cabeza. Estamos desesperados y le ha afectado la vista. No te hace lagrimear un ojo. Le han dicho hipertensión, diabetes, luego, le dan bastantes diagnósticos. No sé si el doctor Larrea me puede ayudar con una consulta gratuita con algún doctor, por favor, porque estamos desesperados, no tenemos un buen diagnóstico. Hijo, si él lo puede ver a mi papi. Muy bien. Deje sus datos, señora Elizabeth. Le vamos a llamar terminando el programa y vamos a pedirle al doctor Barrera que nos pueda dar una consultita gratis, ya que claro que viene una campaña con lo que es el centro que él dirige también. Pero, a ver, ¿cómo podemos hacer hipertensión, diabetes? Es algo que se presenta de forma conjunta. Sí, justamente, no nos olvidemos, decíamos, ¿no? Yo les llamo enfermedades primas hermanas, ¿verdad? Siempre la diabetes tipo 2 va a estar relacionada con presión alta, puede estar relacionada, decíamos, sobrepeso, obesidad, puede estar relacionada con dislipidemias, que es la elevación de las grasas, ¿no? Todas estas son enfermedades crónicas. Entonces, muy posible puede ser que el paciente esté cursando con una diabetes tipo 2 más una hipertensión. Sin embargo, no nos olvidemos que los síntomas característicos es lo primero, ¿no? Los síntomas característicos de la diabetes son tener sed en exceso, orinar en exceso, perder peso, estar desganado, tener somnolencia, eventualmente se tiene escozor en las articulaciones, rodillas, codos generalmente, ¿no? Infecciones a repetición, infecciones urinarias, generalmente se da esto. Y a eso, ¿qué tenemos que hacer? Una medición del azúcar en sangre, ¿no? Una glucemia se llama, de preferencia en ayunas, ¿no? De acuerdo a los valores que obtengamos, vamos a tener el diagnóstico si ese paciente tiene o no diabetes. Desde El Alto nos llama Luis Bertiz. Adelante, señor Luis. Hola, buenas noches, doctor. Gusto de saludarlo, doctorcito. Quisiera saber, doctor. Y mire, doctor, por favor, quisiera saber. Yo tenía 56 kilos, pero he bajado de repente a 38. ¿Cuál es el problema, doctor? Tengo una tos también. No sé cuál es el resultado que puede ser esto, doctorcito. ¿Usted me puede decir algunas bacterias? ¿Qué será? No sé, doctor, ¿por qué estoy bajando de peso? Bueno, en realidad lo primero que hay que hacer es ir al médico y hacerse un chequeo con unos exámenes complementarios de sangre. Puede ser diabetes, pero puede ser también otras cositas que las tiene que ver con detalle y con cuidado el médico, ¿no? La pérdida de peso sí puede ser un signo de diabetes, ¿no? Pero no significa que uno tiene diabetes. Como el doctor nos explicaba ahorita, bueno, más bien terminamos de explicar, doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico definitivo de que uno tiene diabetes? Un previo tal vez al señor Bertiz, lo que le podemos decir es, vamos a pedirle también al doctor Barrera para que ustedes conozcan también el centro, para que podamos hacer una evaluación en relación a esto que usted ha perdido peso. ¿Le parece, doctor Barrera? Claro que ya sí. Ya tenemos claro dos pacientes para que podamos tener una consulta y pues ustedes también nos informen cómo le ha ido con el doctor Barrera. Doctor. Bueno, justamente
Como decíamos hace un momento, ¿no? La pérdida de peso está dentro de los síntomas que significan un azúcar alto, ¿verdad? Pero tenemos que asociarlo y ver si tenemos aumento en la sed también, si tenemos aparte aumento en la frecuencia urinaria, ¿no? Y en la cantidad de la orina. Si todo esto se relaciona, entonces lo primero que tenemos que hacer es asistir a un laboratorio, asistir a nuestro consultorio médico para hacernos un examen de sangre y medir la glucosa, ¿no? Esos valores son normales cuando están de 70 a 100, ¿no? Menor a 100 es completamente normal. Si esto se empieza a elevar, entonces ahí sí tenemos que preocuparnos un poco y ver si esta enfermedad puede ser diabetes. Cuando ya tenemos un valor por encima de 126 en ayunas, ya decimos que ese paciente tiene diabetes. Bueno, entonces ahí está, ya saben la respuesta, doctora Diel. ¿Cómo podemos ir nosotros previniendo ante todo? Hay algo que siempre hemos manifestado a nuestros pacientes. A veces hay formas precarias de diagnosticar diabetes, ¿no es cierto? Y el mismo paciente viene y nos cuenta y nos dice: doctor, ayer he hecho pis y un poquito ha caído al suelo. Y al día siguiente tenía todas las hormigas al lado del orincito. Entonces, miren cómo se puede diagnosticar a veces en el ámbito de lo que uno ve, y eso es algo que nos interesa. Esa es la anamnesis que se debe hacer con el paciente. Todo al médico le interesa que usted le cuente para que el médico vaya haciendo el diagnóstico. Hay una prueba que se puede decir la prueba fundamental, que es la tolerancia a la glucosa, doctor Barrera. ¿Cómo, para que el paciente no esté asustado, cómo se puede hacer esta prueba de la tolerancia a la glucosa? ¿En qué consiste? Sí, es una pregunta muy importante, ¿no? No todo paciente que tiene síntomas o que tiene azúcar alto o tiene la enfermedad ya establecida debe hacerse la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Esta prueba de tolerancia a la glucosa específicamente son en pacientes que dudamos si existe o no el diagnóstico, ¿no? No necesariamente un paciente ya nos presenta un azúcar alto, ¿no? O nos presenta un azúcar normal. Hay muchas veces que este paciente puede estar en duda, ¿verdad? En ese tipo de casos, entonces hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa, que consiste básicamente en sacar una primera muestra de glucosa en ayunas, ¿no? Darle al paciente 75 gramos de glucosa anhidra, se llama, ¿no? En jugo de naranja, en el mismo laboratorio, y a las 2 horas hacemos una segunda determinación. Y también comparando los valores, obtenemos si ese paciente es o no es diabético definitivamente. Sin embargo, esta prueba, vuelvo a repetir, no es para todos los pacientes con diabetes. Es cuando tenemos alguna duda o en el caso de la diabetes gestacional que aplicamos, pero con diferentes valores laboratoriales. Doctor, ¿cuál es la medida más importante para evitar la enfermedad de la diabetes? Eso es muy importante. Hablábamos de los factores de riesgo en un inicio, ¿no? Justamente tenemos que tratar de bajar o evitar estos factores de riesgo para esta enfermedad. ¿A qué nos estamos refiriendo con factores de riesgo? Decíamos el sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces tendremos que tratar de ser personas delgadas, ¿no? Antes se creía que más bien la persona sana era el gordito, ¿verdad? La persona que se alimentaba bastante. Falso, ¿no? La persona delgada es la persona que es más saludable. Hacer actividad física, ¿no? Es muy importante realizar ejercicios, caminar, no usar ascensor, no usar mucha movilidad, ¿no? Tenemos que caminar justamente. Evitar básicamente todo lo que pueda ser insano, ¿no? Cigarrillo, bebidas alcohólicas, el estrés, decíamos hace un momento, que también afecta en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, ver si ya tengo más de 40 años, si estoy con sobrepeso, si tengo familiares con diabetes, inmediatamente hacerme una glucosa. Si me sale normal, una vez al año debo hacerme este examen de glucosa en sangre para prevenir la enfermedad. Bueno, ahí está lo que nosotros queremos, que usted siempre esté informado y sepa cómo podemos evitar o cómo podemos nosotros ya hacer algo que le está diciendo su médico, ¿no es cierto? Los síntomas que usted ha escuchado para que podamos prevenir. Es mejor llegar antes. A veces la gente viene y dice: hace 6 meses estoy con transpiración, transpiro mucho, doctor, me canso mucho, y cuando le mides la glucosa resulta que su glucosa está en 280, 290, y el paciente seguía caminando con ese tipo de glucosa. Tenemos la última llamada. Ana María Aguilar está con nosotros de la zona central. Buenas noches, señora Ana María.
Buenas noches, señora María, Ana María. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias por el programa. Para empezar, soy una persona con diabetes y ya tengo 25 años de diabetes, que con la bendición de Dios y con el control estoy manejándome todavía. Tengo una interrogante muy grande, que es la de la insulina. Bueno, mis últimos estudios como que no he trabajado mi azúcar mismo tiempo. Entonces, me han sugerido que debo utilizar ya insulina, pero yo le tengo temor, y porque no sé exactamente cómo controlar. Bueno, de todas maneras, vamos a anunciarle, hay una campaña. Vamos a pedirle al doctor que nos dé la tercerita para que sea usted también una consulta gratis y el doctor pueda ya hacer el tratamiento, el seguimiento de esta enfermedad. Realmente cuando los pacientes ya ven que la metformina, que es un hipoglucémico, la glibencamida, que es otro hipoglucémico, no están funcionando, porque podemos llegar a dosis altas de 3 pastillas al día, mañana en el desayuno, almuerzo, cena, ambas, o sea, imagínense, ya no da resultado, entonces sí o sí somos candidatos a la insulina. ¿Qué le podemos decir en este caso, doctor? Sí, justamente, como usted decía, doctor, cuando ya los antidiabéticos orales no hacen efecto, ¿no? Pese a que estoy tomando mis pastillas, mis azúcares se mantienen elevados, entonces debo usar insulina. No hay que tenerle miedo a la insulina, ¿no? A veces, muchas veces, los mismos colegas, los mismos médicos, les hacemos mala publicidad a este producto, ¿no? La insulina es el mejor tratamiento para la diabetes. No nos olvidemos que al final la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, se debe a una deficiencia o a una mala calidad de esta hormona, de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que necesita el organismo? Reemplazarla, ¿verdad? Y nosotros hoy en día tenemos en el mercado insulinas muy purificadas, la insulina humana o las insulinas análogas. No hay que tenerle miedo a este medicamento. Cuando el paciente lo requiere, debe usarse la insulina. Y no hace ningún daño. Cuando está bien dosificada, no tiene por qué hacer ningún daño ni por qué tener efectos secundarios, ¿no? Entonces, lógicamente, este medicamento tiene que estar prescrito por un profesional adecuado. Y vuelvo a repetir, ¿no? No le hagamos mala publicidad a la insulina, porque va a mejorar más bien la paciente con ese medicamento. Sí, doctor, rápidamente, ¿cuáles son los 3 consejos que usted le daría a las personas que tienen diabetes? Bueno, a las personas que ya poseen la enfermedad, ¿no? Primero, seguir el control dietético y de actividad física. Lo primero, ¿no? Son 3 pilares importantes que tenemos que manejar. Primero, el control dietético, es decir, cumplir la alimentación y hacer actividad física, ¿no? Segundo, la educación diabetológica. Es muy importante, ¿no? Y hoy en día tenemos el internet, ¿verdad? Para aprender más sobre esta enfermedad, ¿no? Mientras más sabe el paciente, y eso está científicamente comprobado, mientras más sabe el paciente de su enfermedad, está mejor compensado y mejor controlado. Y que vaya a su médico y se haga controles laboratoriales, dependiendo de cómo está su patología, ¿no? Una vez al mes o una vez cada 3 meses, ese es el promedio que debería asistir un paciente a su diabetólogo o a su endocrinólogo para hacerse controles. Entonces, eso es lo principal. Bueno, doctor, estamos llegando al final. Hasta que hagamos la prevención, ¿cuándo se lleva a cabo la campaña? ¿Dónde se lleva a cabo la campaña? Sí, estamos empezando este lunes 9 de marzo y se va a extender por 4 semanas, es decir, todo un mes, ¿no? El consultorio está ubicado en la calle Loaiza, el edificio Mariscal de Ayacucho, en el piso 7, oficina 708. Vamos a dar teléfonos de referencia. No nos olvidemos que los 3 pacientes que han llamado hoy día tienen su consulta gratuita, ¿no? Comuníquense con nosotros al teléfono 772-02-511. Vuelvo a repetir, 772-02-511 o al teléfono fijo 291-1813. Entonces, para más información de la campaña, los vamos a asistir y estamos garantizando un 75% de descuento en la campaña, y a los 3 que llamaron, completamente gratuita la consulta. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No nos despedimos así, porque ya nos queremos despedir de mano. Uh-huh. Y a partir de hoy, ya, Arielito, hay un caso que se ha visto en lo que es se ha lanzado de decir, hay un paciente sospechoso en un seguro que está en la ciudad de La Paz, totalmente descartado, una faringoamigdalitis, un paciente extranjero. O sea que estar tranquilos, el coronavirus hasta el momento, y gracias a Dios, no llegó a Bolivia, y pues debemos estar por lo menos tranquilos, pero alertas, Ariel.
Sí, y el lavado de manos continúa. Haya o no haya coronavirus, el lavado de manos, la medida más importante para evitar el contagio de enfermedades. Efectivamente, también el uso del barbijo, el H1N1, se vienen los resfriados y eso queremos nosotros hoy día tocar, Ariel, es el hecho de que la gripe, el coronavirus, el dengue, nos han atacado al país, el dengue en esta última etapa, y pues lo que tenemos que hacer es estar atentos, estar alertas en este sentido. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctor Marco, y pues los esperamos el viernes que viene con la doctora Carolina Bascopé, y claro, temas de actualidad y de su interés para el cuidado de su salud. También estará con nosotros la señora Gloria, estaremos con lo que es el síndrome de Down, guerreros de la vida, y estaremos haciendo ejercicio, tenemos que apoyar y estamos también firmando un convenio. Quiero decirles que el programa y el Colegio Médico están firmando un convenio con las 20 provincias, con lo que es el Comité Cívico Interprovincial, y vamos a ir a capacitar en estas enfermedades porque así lo requieren los pobladores. Mil gracias por estar viéndonos en las diferentes provincias, y vamos a llegar hasta allá con lo que es información. A ver, un consejo para lo que es el coronavirus, Arielito. Bueno, creo que no entrar en pánico, ese es mi consejo, ¿no? No asustarse, no pensar que está en Brasil, otro caso en Argentina, no asustarse, porque 1,4% son casos serios, graves, que necesitan hospitalización y enferman gravemente al cuerpo. Entonces no entrar en pánico. Bueno, ya nos vemos el viernes. Vámonos. Bueno, nos estamos yendo, queridos televidentes, y en este país es en el país que pasa de todo, ¿sí? Hoy día, si eres un matón, si eres aquel que has hecho daño a un pueblo, te nominan para ser Premio Nobel de la Paz. O sea, imagínense que realmente el mundo está loco. Yo creo que habría que cambiarle el nombre y darle el Premio Nobel a la corrupción, al autoritarismo, a la dictadura. Ese es el comentario que tenemos en relación a lo que ha pasado en estos días en el país. Ya se viene el mejor noticiero del país, está Televisión Universitaria con el noticiero, Casimira Lema, está María René, está Sergio, está también Luchito, Luis, que está con nosotros, Luis Salcedo. Nos vemos el día viernes con Doctor TV.